Oye, cómo viene. Estoy en Edirne y hoy me voy a Estambul, que están allí Carlos y Karin y las chiquillas, y voy a ver si me puedo encontrar con ellos. Esto es mal sitio, pasan coches, pero todavía no va a parar ninguno. Bueno, va a parar un camión, pero que iba aquí al lado, así que continúo un ratico más. Un ratico hasta que me paren, vamos. Que... Pues aquí voy con. Your name? Silvi. Silvi de Rumania. Silvi de Rumania, así que muy bien, me va a llevar hasta Estambul. How many kilometers from here to Estambul? 250. Pues 200 kilómetros o 200 y pico kilómetros, así que. Perfecto, caminito para adelante. Muy bien, very well. Pues nada, hemos parado aquí a comer algo y luego seguiremos para allí, para Estambul. Ok, ya hemos comido, ya hemos desayunado ahora. Muy bien, pues ahora vamos a parar, que Silvi tiene que parar a recoger aquí, a cargar algunas cosas que tiene que cargar. Estoy en una fábrica de telas, como las de antaño, donde yo trabajaba allí para Valencia y Portugal y eso. Y nada, muy contento de estar aquí. Una experiencia nueva. Todo es bueno y todo es nuevo. Así que me gusta mucho. Cargando la espuma para hacer los cojines. Ya está todo cargado y ahora mi amigo Silvi, tan amable desde el primer momento, me va a llevar hasta el centro de Estambul y ya una vez allí me buscaré un poco las castañas para dormir esta noche. Así que el viaje muy bien, entretenido, hemos hecho un montón de cosas y ahora me dejará ahí adelante. Siempre. Thank you, boy. Bon voyage. Muchas gracias. Chao. Good travel. Ya estoy aquí en Estambul. Enorme, grande, no sé ni dónde hostias estoy. Yo qué sé. Voy a coger la brújula y a ver hasta dónde me lleva. Tengo un lío de puta madre. Así que voy a ver si consigo hablar con Arancha, que es la chica de la amiga de Rodrigo, del Couchsurfing, y a ver si puedo dormir en su casa esta noche. No he dado vueltas hoy ni nada. He llegado, nada, he salido tempranico, ya lo habéis visto, pero
he dado muchas vueltas por la ciudad, me he enfadado, tal, y estas cosas. La chica del couchsurfing no me ha respondido y también eso me hemos quedado un poco, pero bueno, no pasa nada. Al final, después de un rato, me he relajado, me he sentado ahí al lado del mar, me he puesto a pensar, a meditar, a estar tranquilo, a respirar, y me he metido en un hostel, aquí, pues eso, un hostel de estos, que está bien, bastante bien de precio para ser del centro de Estambul. Y nada, y hoy me voy a dormir, que estoy reventado, reventado, reventado de dar vueltas por la ciudad. Un besico y hasta mañana. Chao. Thank you.